Las primeras, no, voy a hacer un par de consideraciones con respecto a lo que puede ser el impacto que puede generar el sistema de ciencia español los importantísimos recortes que ha presentado el gobierno español. Una de las primeras consideraciones es, lógicamente, entenderla como un despropósito absoluto, en el sentido de que, lógicamente, el sistema de ciencia se va a ver muy resentido. Creo, sinceramente, que no es nada nuevo. España nunca ha apostado por la ciencia, no creo que ha creído en la ciencia, ni creo que cree en la ciencia, ni el gobierno anterior, ni el gobierno actual. No somos un país acostumbrado a un retorno no inmediato de la inversión, que entendemos siempre la inversión en términos de retorno inmediato, y la investigación, lógicamente, todos somos conscientes de que estamos hablando siempre en construir un país en términos de futuro y en términos, bueno, basados sobre todo en términos de conocimiento.